Alguien corriendo, ¿quién es? No sé. ¿Cómo? ¿Dónde? Al frente. Ha tirado por la derecha. Ah, creo que era el tabernero. Ah, coño, joder. Si tiene chaleco verde es el tabernero. No tenía chaleco verde. Se me ha salvado la lengua. ¿También se ve cuadro blanca? De hecho, ahí está el tabernero. Ese no era. Ah, vale, está con... Mira, justo. Luna. Dime. Ahí, quita. Perdón, Luna. ¿Cómo va tarta de fresa? Va bastante bien. Es que desde que nos han amenazado, pues como que... ¿Volvemos a la zona de entrenamiento? Bueno, esa zona de entrenamiento, fíjate tú, no es que me termine de gustar ahora, es como que estoy a tiro en todo momento. Vamos a estar con la pistola. ¡Estate con el fusil! Si puedo entrenar con un machete en la mano, yo lo creo. Sí, tú tranquila, entrena con el fusil. Puedes entrenar con machete, pistola, fusil, rifle, lo que quieras. Vale, vamos. Venga. Vamos al ayuntamiento. Ahora está. Luna, sé que te encanta trabajar conmigo ahí, pero hoy voy a... Vale. Te voy a elevar la voz y te voy a proteger con un fusil mejor. Por aquí, que vamos recto. O bueno, sí, también. Dirígenos, Lunita. ¿Has visto algo? No. A mí lo que... Es que vi salir a una india a toda leche. ¿Vestida de blanco? Y desapareció en mis narices. ¿Vestida de blanco? Sí, blanco y patrones en... Te lo dije. Oscuro. En un caballo gris o algo de eso, salí, la perseguí por el campo y desapareció delante mío. Ok, lo tendremos así en cuenta. Que... Vale. ¿Sabes más o menos la dirección? O sea, buscar va a ser imposible, pero más o menos para saber más para dónde ha tirado. Dirección Strawberry. Vale. Solo una pregunta. Dime. Hay que hablar con los indios. Sí. Opino lo mismo. Ellos tienen que saber algo de eso. Sí. Hay que hablar con la gente. Sí, más tarde seguramente nos encontremos con Nube Roja o Toro Sentado. Que son los que más suelo hablar. Ahora, ¿sí? No, digo, los indios porque pueden ser algún ritual o algo. Puede ser. Bueno, voy con esta gente, no vaya a ser que se preocupen. Si te enteras de cualquier cosa, ya sabes. ¿Va? Sí, por cierto. Sí. Creo que hay un pequeño rumor, no estoy seguro, pero creo que tiene que llegar un compañero mío. Vale. Si lo ves por ahí, le dices que... Bueno, yo ya intentaré ponerme en contacto con él, pero... Pero si te cruzas con él, le dices que estoy por aquí por los... ¿Vestirá parecido o...? Supuestamente sí. Vale. Pero de rojo. Vale. Pues ya está. Pasa buen día, diablo. Más como este, pues prefiero ir con tarta de fresa. Pues sí. Rojo básicamente es el caballo que quiero utilizar para pastorear y todo eso tranquilamente. Sí, es un caballo para el caballo. Se confunde con las vaquitas. Los cazarrecompensas no gustan. Cada caballo cumple su función. No le gusta dar el nombre normalmente. Los míos también. De hecho, el nombre de Diablo no es Diablo. Ay. Dos son estos. Yo, como todos los míos están como una puta cabra. Pues... Me empató. Y
Chicos, Discord. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mirad, no, pero quiero enseñaros una cosa. Mirad el Discord nuestro. Voy. El de los tres. ¿Cómo? Es que han creado en el Discord del rancho un chat y dice. Y claro, hay una chismosa diciendo que. Diciendo que había una señora llamada el machete, está ocultando información, no sé qué, y yo he dicho yo, se murió un servicio de mentir, como puede el chisme que han estado diciendo las señoras explicando que esas personas son unas personas con pruebas mentales. Okay. A ver, siempre tiene que haber chismosas, joder. Sí, literal. Me silencio. Dale. Clarisa la chismosa Cooper. Vale. Vamos. Sí. De hecho. Coño, cuidado, Alex. También. Es que a quién se le ocurre meterse en medio. Prosigamos. Hemos hecho una vuelta, Alex. Sí. Bueno, antes querían convertirme a mí en un asado, con lo cual. Pero está rico, no se puede estar tan barato. Sí, no huyas. Yo no he escuchado nada, ¿eh? Mejor. Entonces, ¿quién está bueno? Está harta de César. Claro, es verdad. ¿Cómo? Pero... ¿Qué ha dicho? No, nada. Solo ha llamado que... Solo ha dicho que está muy bueno el doctor. ¡Oh! ¡Mentira! ¡He dicho que la tarta de está muy rica! No, mentira. Alex. Dime, cariño. ¿Cómo podía ver mi ropa? Ya me entiende. Oli. Te bloqueo. Vale, a ver. Quitando. ¿Por qué Lucero está intranquilo cuando Lucero nunca está intranquilo? Ha sido buena iniciativa, pero no. No, tan... no me va. Ya, a mí tampoco. Eso. A ver qué le pasa. Vale. Entrena tranquila. Pero... ¿Qué te pasa? Nunca estás nervioso, nunca. Tranquilo, ¿vale? No va a pasar nada. Todo está bien. ¿Sí? Voy a hablar con ella. Espérate. Sí. Alex, Kira. Diablo está buscando cualquier indio. Si... Como la que acaba de pasar por ahí. A la... Mandar... Luna. ¿La que no me busca a mí? La que ha pasado se llama Luna. ¿Ah? Sí. Pues bueno, la segunda luna. Vale. La luna, la luna de menguante era, ¿no? No, era luna algo, pero no me acuerdo el qué. O sea, no me importa si es ella, no, si es no, nube roja. Ella no es luna, ella es cielo estrellado. Bueno, pues... O cielo estrellado, nube roja, toro sentado, quien sea. Pero
Diablo quiere hablar con alguno, cualquiera. Vale. Por descartar cosas. Vale. Sí, sí. Quiero decir, literalmente lo habéis visto. Estaba en el suelo y ya no estaba en el suelo. No, ya. O sea, sea lo que sea, esto ya no es... No es. Y a lo mejor la escopeta se queda hasta corta. Tranquilos. Sí, a lo mejor un poco de fijo hace más efecto. Sí, mejor los perdigones, ¿no? ¿De plata o...? Le puedo clavar el cuchillo en la yugular. A ver qué pasa. Haríamos buen equipo. ¿Sí? Tú en la yugular. O yo en la yugular. Otro se lo cla... ¿Qué coño ha sonado? ¿Esa trompeta? Puede ser, la verdad no lo he visto. Yo tengo comida en el furgón. Yo tengo. Así que si no tienes, estás a tiempo. A ver, tengo cruda, pero tengo. Anda, ven, ven, ven aquí. No puedo bajarme. No hace falta que te bajes. Ok. Entonces... Ahí tienes. Muchas. Ya sabes que yo todo. Qué bonita pareja tiene que Alex. Alex, ¿sabes que tengo un caballo bastante grande, no? ¿Sabes que tengo un caballo bastante grande? ¿Por aquí? No, se debe. Todo bien, todo bien. Escúchame, ¿te has encontrado a las indias? Iba de dirección a la taberna. ¿Quiénes son aquellos dos que vienen por ahí? Mis compañeros. Vale, yo voy a ir a camino a Strawberry y si veo algún indio lo voy a preguntar. Vale. Y si no quiere hablar conmigo lo traigo a Rastra. Me parece bien. Vale. Creo que no galope mucho. Oye, Doc. Dime. Me da cuenta que te pueden robar también en la clínica. Sí. Sí se puede, sí se puede. Pero, sinceramente. No, normalmente caigo lo suficiente bien hasta para los rateros. Pero te dan cosas médicas intuyas, ¿no? No tengo ni la más puta idea. Y obviamente no... Vale, por un momento he dicho joder. Un trutón de Norfolk. ¿Qué era? ¿Todo bien? Sí. No le den más vueltas a eso. Voy a poner una carta. Bueno, Diablo está por es... No, está por esa zona, se ha ido, mierda. Bueno, está enfrente al tabernero. El tabernero lleva una escopeta. Estará bien. Sí, o sea, no pasa nada. Si está en mitad de la esta, no vale pasar nada. Bueno, te recuerdo que... a una ciudadana estuvo literalmente en mitad del pueblo.
Bueno, ya. Pero por la noche es que están todos durmiendo. Ah, eso sí. Tengo un caballo y sé cómo usarlo. No te haces a la idea del miedo que me da que le pase algo. Ya va, Giro. Entonces, ¿cómo le puedo llamar a Luna? Luna Davinov. ¿Cómo? ¿Qué? Voy a hacer algunos rascas. Ok. O sea, a mí, yo digo, ¿eh? Solo me han dado un dólar, ¿eh? De 10 que he comprado un dólar. Bueno, pues ya es más de lo que he escuchado que ve, la verdad. No, ya. Yo aviso desde ya. Como aparezca la tipa esta y un perro esté por medio, yo lo siento por el perro, ¿eh? Ya. Ahora sí. ¿Qué tal, señorita David? ¿Qué? ¡Alex! Todavía lo atropello. Lo atropellamos. ¿Vamos? ¿Eh? ¿Vamos? Los. A los mira, dos. Mira, por eso va. ¿Qué ha dicho, mira? No, que quiere ahora nada porque está con el rasca súper concentrada, pero si estuviese... Si estuviese, nos hacen una encerrona, pero estamos juntos. No me imagino. Sí. Bueno, creo que ya solo quedan dos entrenamientos más. Ok. Alex en este momento. Ah, pues venga, hasta luego. Buenas. Aquí nadie dice hasta luego, ¿eh? Hombre, ya. Intentando escaquearse del trabajo. ¡Ay, sí, no! Bueno, le he dado una caricia. Sí, bueno, la pilla de reflejo, no pasa nada. Sí. Cierto, ¿cómo estás con el hombro? ¿Me mato con una? ¿Eh? ¿Cómo estás con el hombro? Ah, bien. Descuece un poco, pero... ¿Sí? 200 veces. ¿Qué? Vale. ¿Pero la lotería? ¿Sí? ¿Cómo coño sé que me ha tocado algo? Escúchame. Lo rasca y gana y luego está la lotería. Yo no he comprado lotería en mi vida. Claro que puedes entrar. Yo es que ¿sí? he comprado un este, pero claro. ¿Cómo sé yo que he ganado? No sé ni dónde se compra la lotería. La tienda normal y corriente. Sí. Claro. Pero luego la lotería no sé. No sé. No siempre compras los que gano. Sí. Al final es como una lotería, pero más rápido. ¿Cómo consigues que tu perro sea tan obediente? Pues no dejándolo libre desde que es su cachorro. ¿Sí? Pero es que yo no le quería dejar libre nunca a Niebla, pero ella, pues, es Niebla.
Yo creo que tiene un poco que ver con que el perro es tuyo. Intuyo que se parecerá a mí, aunque creo que eso era un insulto, no sé cómo tomármelo. Ahora vuelvo. Yo no me quería reír, pero... ¡Ay, hijo de... Dios mío, por favor! Pues se supone que los perros se parecen a los dueños, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Si hay un culo inquieto, pues el perro se da igual. ¡Joder! A la que es más tranquilito y su perro más tranquilito. Puedes encontrarlo como el rancho de RP o si quieres el Discord, avísame. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Claro que puede. Yo soy gilipollas y si me compro un perro, pues será gilipollas. Gilipollas no eres. Oh, qué bonito. Alocada sí. Alex, todavía estoy a tiempo de atropellarte, tú lo sabes, ¿verdad? Y pero si sabes qué pasa si me atropellas, ¿no? Primero, me tengo que pegar con este hombre. Segundo, te tengo que detener. Sí. O sea, que no nos renta ninguno. Escúchame. Esto. No sé yo quién gana ahí, ¿eh? No sé. Yo voy preso. Pero me queda a gusto. Seguro. No, sí, seguramente. Bueno, tengamos la fiesta en paz. Bueno, un poco tarde para dime. Eso. Textualmente, tú pon barra lotería. Ah, vale. Vale. ¿Cómo está el arbusto? ¿Qué? Arbusto. Vamos rápido. Pero oye, sin vergüenza. Pero ay. Todo bien, ¿no? Bueno, a ver. Creo que ha sido un poco impactado por una luna. Oye, creo que soy de los pocos que pueden decir eso, ¿no? Sí, no sé. Sí. Joder. Vaya hostia. Bueno, así te fortaleces, hombre. No, ya, sí. ¿También? No, sí. Joder. ¿Qué es eso? ¿El qué? Vale. Un novio menos. Aquí vamos a hablar. Entonces no tenéis ni idea de la lotería, ¿no? Ay. No, pero no te ha... ¿Cómo? Es que yo me he comprado un este de la lotería, pero no sé qué. Espérate. 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 Buenas. Buenas. Si está hablando, no... ¿Por qué están atacando y amarrando a esa señorita así? Espera que se pare y se calme un poco. Está un poco ansiosa por el tema de la señora. Forma. Bueno, si quieres le meto un tiro a tu cara, si quieres por eso, a ver. Vale. ¿Para decirme cómo hacer mi trabajo o cómo viene? Pregunto, porque no lo sé. Sí, puedes. Es un servidor público. Todos los servidores son públicos. A decir verdad. Lo puedes buscar como el rancho de RP o te puedo pasar el Discord si quieres. No, PC. ¿Me puedes explicar qué va a reportar exactamente? Caballero. Sí. Déjale que reporte lo que quiera, Vale, vamos. Esta vez intentaré no tirarte del caballo, ¿vale? Ah, poder ser. Solo lo intentaré. Prometo nada. No, no puedo. Ah,
Oye, al menos es sincera. Pero vale, a venir aquí un civil a decirme yo cómo hacer mi trabajo, cómo hacer las cosas, ¿no? De mierda. Ya. El zorro. No, es el zorro. El zorro. El zorro. El zorro. Porque ha dicho, creo que quería decir el zorro. Creo que quería decir el zorro, ha dicho el zorro. Madre mía, yo. ¿Qué es que has abusado de tu poder? Sí, de la entrepierna he abusado yo. No, y te has abalanzado sobre una señorita y me quedo así. Me quedo así. Indefensa la falta de mí. A ver, me he quedado así, he cogido y le he dicho, vamos a ver, la señorita era yo. Alex, las cosas sin ofender. Pero hay que decir que en vuestra relación, quien tiene los cojones es tú. Es la señorita. ¡Hostias! Mi perro, coño. Pero por qué. A ver, es la señorita, pero porque no se te ha ido rima, ya quería que te diga. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, a ver. A ver, sí, cariño. No me he enterado, pero vale. Tú di que sí. ¿Ves? Sí. No, yo ya lo sé, sí. Soy el primero en saberlo. No puedo creer eso, madre mía. Sí, soy el primero que lo sabe, no te preocupes. Sí, madre mía. I can live, I can fly. Yo al menos he sido andando. Pobre perro, tío. Normal que salga corriendo. Sí, normal, es que no me extraña. Luego tengo que llamarle yo, ¿sabes? Al perro. O sea, que imagínate. No me gusta una mierda la niebla. No, o sea, la perra sí, pero... ¿Qué? Joder, a buenas horas entras en la conversación. Buenas horas, mangas verdes. Yo qué sé. Oye, ¿por qué hay tantos perros últimamente? Porque va dejando... Pues nada, que la gente se queda perros y los abandona. La camada. Sí, ¿no? Se ha escapado. La gente, claro. La gente también ha pillado perros. ¿Eres consciente que el paso lo tienes que formar tú, que eres la que está entrenando, verdad? Sí. Es que si no paro de encontrarme perros de arte... Ya, bueno, yo ha llegado un momento en el que perro que veo, perro que piso. Muy bien, mierda, sí, sígueme. Y perro ya ha dicho, este está en las narices, ya me voy de todos. Tanto pisoteo el pobre. Joder, ¿por qué no se ponga en medio? Ya, yo tampoco lo entiendo, pero es que le gusta estar en medio. Vale. Yo voy corriendo. Ok. ¿Cómo te gusta correr, madre mía? Pues si va más rápido. ¡Ay, el perro! Madre mía, el perro. Pero. Hay la otra. No sé quién es más perro. No sé quién es más perro. ¡Ah, toma por culo! ¡Toma por perro! ¿Niebla? Sí, sí. Las dos. La perra y la perra. ¿Eh? Nada, te quiero. ¿Y yo? Pero a veces, cariño, no... Ya te vale, dije. La vida es una lenteja. Sí, una lenteja para ti todo, cariño. Ah, por cierto, ¿sabes por qué he pillado a Fresa, no? ¿Por qué? Porque se llama Fresa. Sí. ¿Quién lo diría? Pues ella. Sí. Así que... Ahora te toca... ¡Esquivando! ¡No me lo he comido! ¿De qué palo estamos hablando? De... Si es que... Claro, así sí, joder. Así sí, joder. Es que te explico. Desde que empecé a entrenar aquí... ¿Ves esta eléctrica? Sí, el poste técnico ese. El poste. Pues se ha comido el poste como... ¿Cuántas veces? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Qué? ¿Seis? ¿Qué pasa? Ah, no. Me gustan los palos. ¿Eh? Iba a decir algo... Muy malo. No, ni se te ocurra que vas conmigo. Por eso. Que lo... De ti. Que lo tengo fácil para hacerte desaparecer, ¿eh?
Cuidado.